Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de nuevo del tercer capítulo del Reino de Dios está en vosotros, la interpretación errónea del cristianismo por parte de los fieles. Si Dios quiere, hoy vamos a dar por término este interesante capítulo del libro de Tolstoy. Bueno, habíamos hablado un poco de la idolatría que se da en todas las diferencias, en todas las diferentes iglesias cristianas. Habíamos hablado de cómo las iglesias que se erigen en el mundo ineludiblemente niegan esa iglesia eterna de Dios del cual todos formamos parte, porque ya se constituyen en un elemento mundano y como tal tienden a comportarse y a expresar todo lo propio del mundo en el cual se desenvuelve, todo el sentido de jerarquía, de poder, etcétera, etcétera, en el cual lo hacen otras instituciones como el Estado, el Ejército, etcétera, ante las cuales pues lógicamente estas iglesias quieren tener unas relaciones estupendas porque son expresión verdaderamente de lo mismo. Bueno, os remito por lo tanto al vídeo anterior por si os interesa algo más sobre esto que estamos comentando. Bueno, vamos a leer algún párrafo de este libro. La edición más antigua, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pues ya comentamos en algún vídeo anterior que respetamos los derechos de traducción de esta obra publicada por la editorial Kairos. Y estamos hablando de la traducción que hace tenemos la referencia, por lo tanto, de la traducción que hace José Castellano de alguna edición en otra lengua, ¿no? La situación de las iglesias es tal que ellas no pueden dejar de emplear todos sus esfuerzos para ocultar la doctrina de Cristo, de cuyo nombre se sirven. Esto, lógicamente, dicho así, como tantas otras cosas, parece un ataque, ¿no? Un ataque frontal a todas y cada una de las iglesias. Simplemente se está enunciando una realidad. Inconscientemente, las religiones del mundo, esos edificios que se han construido, que llamamos iglesias, esas jerarquías mundanas, inconscientemente, sin que tengan esa voluntad los integrantes de esas jerarquías, porque se está hablando de la iglesia de por sí, de lo que en el mundo llamamos iglesias, no, lógicamente no de la iglesia de Dios, del cual formamos parte todos eternamente, los queramos o no, nos guste o no, los reconozcamos o no. Entonces estas iglesias mundanas, todas ellas, y esto es una cosa, es un enunciado, no es atacar ni dejar de hacerlo, todas ellas inconscientemente no pueden dejar de emplear todos sus esfuerzos para ocultar la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina de Cristo. Aún así, se valen de ese nombre, se valen de la doctrina de Cristo y del propio Cristo para extender su influencia. La incompatibilidad de todos los credos eclesiásticos con la doctrina de Cristo es, de hecho, tal que se hacen esfuerzos especiales para disimularla ante los hombres. Por eso permanentemente tienen que dar dando explicaciones, matizando, distorsionando, reinterpretando las palabras de Jesús permanentemente para adaptarla a lo que ellos quieren, a las pretensiones mundanas de esa iglesia. ¿Cuál es en realidad la situación de un adulto, no digo instruido, pero que haya asimilado, aunque sea superficialmente, las nociones que flotan en el aire sobre geología, física, química, cosmografía e historia, cuando por primera vez examina con conciencia las creencias que le fueron inculcadas en la infancia y que las iglesias consagran? Una buena pregunta que se hace Lev Tolstoy. ¿Qué creencias
Dios creó el mundo en 6 días. Fijaos esta, de la forma en que lo dice León Tolstoy, que es la forma en que lo dicen las iglesias. Dios creó el mundo en 6 días. La luz antes del sol. Noé reunió a todos los animales, a todos los animales. Pero animales son, hay miles y miles de animales. Y si consideramos como animales a las especies microscópicas, ¿las puso Noé también en el arca o no las puso? Y las plantas son formas de vida también, ¿no? Que también hay que conservar, ¿no? Si viene un diluvio, habrá que meter las plantas también, ¿no? Noé reunió a todos los animales en el arca, etcétera. Jesús es hijo, es Dios hijo, que todo creó temporalmente. Jesús existe desde siempre, lo creó todo temporalmente, descendió a la tierra a causa del pecado de Adán, resucitó, subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. El reino de Dios ya no está en nosotros, sino está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Cuanto más lejos mejor, ¿no? Porque así ellos, esas iglesias, se pueden erigir en sus representantes y nadie lo va a poner en duda, porque ese reino de Dios está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a demostrar que no son los representantes de ese reino de Dios? No podemos hacerlo. Para demostrarlo solamente basta conseguir la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús, que nos dice que el reino de Dios está en ti, está en vosotros, está en todos, que todos somos hijos de Dios, que todos albergamos en nosotros el reino de Dios, y por lo tanto allí donde está el reino está el Rey, allí donde está el reino está Dios, está la divinidad, de que somos por lo tanto expresión de la divinidad, porque la albergamos en nosotros mismos. Y no tenemos otro fin, reconocido o no, que manifestar y compartir esa divinidad con nuestros semejantes. Que sepamos o que no sepamos hacerlo, eso ya es otro tema. Bueno, pues lógicamente Tolstoy nos está dando a entender aquí que la persona que se instruye desecha toda esa superchería, toda esa fe fantasmagórica que promueven, que expanden estas iglesias mundanas. Todas esas nociones elaboradas por los hombres del siglo IV y que en aquella época tenían para ellos un verdadero sentido, ya no lo tienen, ya no lo tienen, lo tenían, pero ya no lo tienen. Los hombres de nuestro tiempo pueden repetir con los labios esas palabras, pueden ir a la iglesia y repetir lo que escuchan sin saber lo que dicen, pero ya no tiene ningún sentido lo que esas palabras encierran en sí. No pueden creer en ellas, no pueden creer en ellas, no quieren creer, no quieren tener fe en Dios, en la divinidad, en el cielo, en la eternidad, porque todo eso hace alusión a lo que está en sí mismo. Entonces ya no tendría sentido estar arrodillados en esos templos, doblegándose ante esas iglesias mundanas que han sustituido la doctrina de Cristo. No solamente la han sustituido, sino como bien nos muestra Tolstoy, la combaten inconscientemente. No porque esos supuestos ministros de Dios sean perversos, no, sino porque inconscientemente la combaten, porque no quieren que los seres humanos, que todos nosotros hagamos ese trabajo interior que es propio de todos los que seguimos la doctrina cristiana. Pero si todas esas expresiones deben tener un sentido alegórico, sabemos en primer lugar que los partidarios de la Iglesia no están de acuerdo en este propósito, y que la mayoría insiste en la comprensión de la Sagrada Escritura en su sentido literal, y en segundo lugar que todas estas interpretaciones, muy diferentes unas de las otras, en nada se apoyan.
Bueno, es curioso que personas como los miembros de esta iglesia insistan en la interpretación de literal de la Biblia, cuando esta Biblia ha sido permanentemente manipulada, distorsionada, matizada por los intereses que hubo en los diferentes tiempos del pasado, ¿no? Pero aunque los hombres quisieran esforzarse para creer en la doctrina de las iglesias del mundo de la forma como se enseña, la difusión de la instrucción y del evangelio opondrían a su creencia un obstáculo insuperable. La difusión del evangelio, la difusión de las palabras de Jesús, la difusión de la doctrina de Jesús, que incluso esas personas que la combaten desde dentro de esa iglesia la hacen también porque llevan noticia de Jesús, de la doctrina de Jesús, a todos aquellos a los que dan esa distorsión que desde las iglesias se hacen. Bastaría al hombre de nuestro tiempo comprar por 3 monedas el evangelio. Bastaría al hombre de nuestro tiempo, de finales del siglo XIX, en el cual nos habla Tolstoy, aunque nos habla para todos los tiempos, le bastaría comprar por 3 monedas el evangelio y leer las palabras tan claras de Cristo. Le bastaría comprar la Biblia o el Nuevo Testamento para leer las palabras tan claras que Jesús nos dice y para aceptarlas desde su interior, desde su corazón, desde la aceptación plena de sí mismo, porque Dios no nos habla en un libro ajeno a nosotros mismos. Dios nos habla desde su obra y nosotros somos la obra de Dios. Por lo tanto, ahí es donde está su palabra. Otra cosa es delegar, no reconocernos en Dios y a Dios en nosotros es delegar en algo ajeno a nosotros, y por lo tanto, una vez que hacemos esa delegación, aparece el sujeto o la institución que va a hacer uso, a explotar esa delegación en algo ajeno que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que da origen a esas iglesias, que por lo tanto no son culpables ni responsables de nada, porque nosotros somos plenamente de nuestra vida, de nuestra aceptación, del reconocimiento del reino de Dios en nosotros y de nosotros en el reino de Dios. Bastaría al hombre de nuestro tiempo comprarse un evangelio y leer las palabras tan claras de Cristo, palabras que no requieren comentario alguno, como aquellas dichas a la samaritana. Es decir, que el Padre necesita creyentes, no en Jerusalén. Eso decía Jesús a la samaritana. El Padre necesita creyentes no en Jerusalén, sino en ese o en aquel, ni en aquel monte, ni en cualquier otro monte. El Padre no necesita creyentes en algún lugar específico. Dios no necesita creyentes en ningún lugar concreto y en otros no. Necesita creyentes en el Espíritu y en la verdad. Precisamos de creencias que estén conformes con la verdad, con la transparencia, con la autenticidad, con la aceptación. Eso es lo que precisamos. Con la inteligencia, con la sensibilidad. Como comentábamos en algún vídeo anterior, sensibilidad es fortaleza. Si se nos repite lo contrario una y mil veces, es posible que lleguemos a creer lo contrario, pero eso no significa que lo contrario sea la verdad. Inteligencia es aceptación y falta de inteligencia, susceptibilidad. Inteligencia es aceptación y falta de inteligencia, susceptibilidad. Si aceptamos plenamente lo que compartimos, no nos afectan las posibles consecuencias. Si aceptamos plenamente lo que compartimos, no nos afectan las posibles consecuencias y reacciones de nuestros semejantes, pues hemos puesto nuestra mejor voluntad en ello. Inteligencia es aceptación y sensibilidad es fortaleza. Bueno, como nos comentaba Tolstoy,
Dios precisa de creyentes en espíritu y en la verdad. O como las palabras que afirman que el cristiano debe orar, no como un pagano en un templo. El cristiano debe orar no como un pagano en un templo, sino secretamente, en retiro, y que el discípulo de Cristo a nadie debe llamar padre o maestro. Podemos orar en cualquier lugar, en cualquier situación, por la calle, cuando conversamos, cuando queremos ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros semejantes con los cuales nos relacionamos. Estamos en plena oración, porque la oración no es más que la relación que tenemos con la divinidad, divinidad que es sinónimo de Dios. Bastaría leer estas palabras para convencerse indiscutiblemente que los pastores de las iglesias, que se llaman a sí mismos maestros, contrariamente a la doctrina de Cristo, que nos animó a no llamar a nadie padre ni maestro, contrariamente a la doctrina de Cristo, algunos se llaman a sí mismos maestros, porque quieren subrayar que son superiores con respecto a sus semejantes, porque quieren subrayar su deseo de ser especial. Por eso se llaman maestros. Contrariamente a la doctrina de Cristo, estos que se llaman maestros y que discuten entre sí no tienen autoridad alguna. Y aquello que enseñan no es el cristianismo. Tomaría como conciencia de esto cuando atendiéramos a palabras de Jesús como esas que les dice a la samaritana. Hay más. Si el hombre moderno continuara creyendo en milagros, en fenómenos fantasmagóricos, ya os expliqué en algún vídeo anterior que para mí el milagro es una verdad evidente, porque no hay más que un milagro: el bien de la vida, el bien de la vida eterna, el bien de la vida que se da en ese reino de Dios que está en nosotros. No hay más vida que la vida eterna. La vida que empieza y termina es una ilusión, y lo corrobora la propia muerte, la propia ilusión de la muerte. La vida ni empieza ni termina, e incluso en la manifestación física lo vemos, siempre hay vida, ni empieza ni termina. Bueno, pues con ese concepto nos debemos identificar para tener creencias que estén conformes con la conciencia de eternidad, con la conciencia de la eternidad de la vida. La fe en la muerte, quien tiene fe en la muerte, es que tiene voluntad de hacer eterno aquello que cree ser y no es. Eso es lo que nos sucede. Nos identificamos con una realidad material, con unas emociones, con unos pseudo-sentimientos que son pasajeros, y nosotros mismos desechamos cuando pasa algún tiempo. Nos identificamos por eso, con eso, y queremos darle eternidad, pero no podemos darle eternidad a lo que no es eterno. Lo que es eterno ya la tiene, tampoco podemos darle eternidad a lo que ya es eterno de por sí. Por lo tanto, la voluntad de ser eternos es locura, locura total, porque no puedes hacer eterno lo que no lo es, y no puedes hacer eterno lo que siempre lo es, porque ya lo es de por sí. La eternidad no está en el tiempo. Con conciencia temporal nunca se puede acceder a la conciencia de eternidad. Y suena a chiste, suena a proposición absurda todo esto que comentamos, y lógicamente es lo normal que sea así, ¿no? Mientras que estemos plenamente absorbidos por el tiempo, que incluso en la materia, en el universo, en este universo infinito, vemos que el tiempo es algo relativo, porque no es igual en un lugar que en otro. Por lo tanto, ¿cómo puede ser una verdad absoluta aquí y ahora? ¿Cómo puede ser una verdad absoluta aquello que no es igual en un lugar o en otro?
Bueno, como os comentaba, si el hombre creyente, el hombre moderno continuara teniendo esa fe fantasmagórica en fenómenos paranormales en los cuales cree estas iglesias y no leyendo el Evangelio, sus únicas relaciones con los hombres de otras creencias, relaciones que se han hecho tan fáciles en nuestro tiempo, lo harían dudar de la verdad de su fe. Estas relaciones, y más en este tiempo, más de lo que lo era en el tiempo de Tolstói. Ahora yo hago este vídeo, seguramente no lo va a ver casi nadie, pero a lo mejor los 5 o 6 que lo ven, uno es de México, otro es de Estados Unidos, otro es de Argentina y otro es de Alemania. Por lo tanto, se dan relaciones con gente de todo el mundo. Compartimos con gente de todo el mundo. Podemos hacerlo ahora y no hemos podido hacerlo durante miles y miles y miles de años. Lo hemos podido hacer, pero no en la forma en la que ahora lo hacemos. Instantáneamente, al momento. Lógicamente, interactuando con personas que son de otros países, de otras religiones, de otras culturas, vamos a poner en duda, vamos a hacer un examen, una crítica de esa religión que estamos, de la cual nos pensamos que somos parte, de la cual formamos parte, que puede ser una iglesia en concreto. Entonces ya vamos a ser críticos, ineludiblemente, porque nuestra relación con nuestros semejantes ya se da con gente de todas partes, de todas las culturas, de todas las religiones, y en todos ellos vemos que hay bondad, que hay intención, que hay voluntad positiva de comunicación, de relacionarse, de aportar valores constructivos. Y lo vemos en gente de todas las religiones, o que sean ateos o que sean de donde sea. Entonces ese concepto, esa necesidad de pensar que unos son buenos y otros son malos, y lógicamente los buenos son los que están conmigo y los malos son los que aparentemente están en contra de mí, esa necesidad que durante estos 2000 años hemos seguido teniendo, porque no hemos aceptado el mensaje de Jesús, no hemos aceptado los mandamientos que Jesús nos da, estos 5 mandamientos de los cuales hemos hablado y que volveremos a hablar. Esa necesidad de interpretar la realidad de esa forma dual, como os comentaba, ya la estamos trascendiendo. Ya tenemos capacidad de comprender a nuestros semejantes cuando estos no se comportan conforme a esa verdad eterna, a esa bondad eterna que es propia de su naturaleza. Ya tenemos capacidad para comprenderlos y para dar una respuesta amorosa ante cualquier desequilibrio aparente que se presente ante nosotros. Ya sabemos lo que hacemos, o empezamos a saberlo. Por lo tanto, ya las palabras de Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, comienzan a perder el sentido si se nos aplica a nosotros mismos. Ya nosotros no tenemos inercia o inclinación a crucificar a aquel que viene a salvarnos. Y el que viene a salvarte es tu hermano, tu semejante. Poco a poco, como os comentaba, vamos trascendiendo esa inercia de atacar. Y es lo mismo que decir que vamos trascendiendo la necesidad de desenvolvernos en esa dualidad, en la cual unos son los buenos, que por supuesto somos nosotros, y otros son los malos, que por supuesto son los que aparentemente están en contra de nosotros. Y ante ellos podemos ejercer todo tipo de violencia, porque ese supuesto bien que nos reconocemos en nosotros la justifica. Y de esta forma la violencia, la guerra, el ataque nunca termina. Por eso solamente termina siguiendo estos mandamientos que Jesús nos da. Y uno de ellos es no responder al mal con la violencia. Era fácil para un hombre que no podía ver a sus semejantes de otra confesión, para un hombre que estaba alejado de los de otras tribus, de los de otros países, de los de otros credos religiosos, era fácil para él creer que la suya fuera la única verdadera. No interactuábamos con personas de otras religiones, de otras razas, de otras culturas, con personas que son muy diferentes a nosotros. Incluso las mujeres estaban aisladas en los hogares, y nosotros salíamos a la calle y salíamos a los lugares de trabajo para relacionarnos.
Entonces no interactuábamos los unos con los otros de la forma tan valiosa y tan enriquecedora en la que podemos hacerlo ahora. Hoy en día basta un hombre que reflexiona honestamente ponerse en contacto con otros hombres, buenos o malos, de otros credos que discuten y condenan recíprocamente a sus creencias para poner en duda esa fe impuesta, porque sabe que fue impuesta desde su infancia, desde su nacimiento. Por eso se bautiza a los niños, para imponerles una falsa fe desde el principio, una falsa jerarquía, una jerarquía opresiva desde el principio. Por eso se bautiza a los niños. En nuestra época, solamente el hombre completamente ignorante e indiferente a todas las cuestiones de la vida iluminadas por la religión puede conservar la fe de su iglesia. Solamente un hombre completamente ignorante puede conservar plenamente la fe de su iglesia. Por eso, como alguien comentaba, por eso se da el caso hoy en día de que muchos ateos conocen mejor este texto, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de lo que lo hacen la mayoría de los que se arrodillan en esos templos de la iglesia ortodoxa, de la católica o de cualquier otra iglesia jerárquica, porque ellos no quieren saber nada, ellos quieren delegar en seres superiores, que llaman maestro, que llaman padre, que llaman sacerdote, que llaman pastor, que llaman obispo, que llaman cardenal, que llaman papa, etcétera, etcétera. Ellos quieren delegar, no quieren hacer ese trabajo interior, tienen miedo. Incluso el otro día decía un director de cine: yo no quiero mirar en mi interior, ¿por qué tengo que mirar en mi interior? No quiere mirar en su interior porque quiere delegar en lo ajeno. Quiere pensar que allá afuera hay autoridades, y el que no tiene autoridades eclesiales las tiene políticas, por ejemplo, las tiene políticas o las tiene sociales. Piensa que tiene un rey que está por encima suya, o un presidente, o un alcalde, etcétera, etcétera. Cuando no ve que son personas como ellos, que su verdad está en su naturaleza, no en su aparente puesto social que interpretan. De hecho, los que interpretan un puesto relevante en la sociedad son los que más cegados están por la propia sociedad, por los propios condicionantes de la sociedad, y son los que más difícil lo tiene reconocerse en sí mismo todo ese poder, todo ese amor, toda esa bondad que es propia de ese reino de Dios que está en todos nosotros. Bueno, fijaos lo terrible que es decir: no quiero mirar en mi interior. El interior no significa nada. Tu espíritu no está ahí dentro, en una víscera. Es solamente una forma. Decir el interior es verte a ti mismo en la verdad. Eso es lo que significa. Y decir no quiero mirar a mi interior es decir no quiero verme tal como verdaderamente soy. Eso es lo que significa. Por lo tanto, fijaos lo terrible que es decir no quiero ver en mi interior, no quiero ver lo que verdaderamente soy. Es una negación total de sí mismo. Y por eso se habla de ese elemento que algunos llaman ego, que es con lo que nos identificamos, porque ya tenemos que interpretar un papel al 100% en todas nuestras interrelaciones cotidiana, porque no queremos ser lo que somos. Para ser lo que somos, obviamente, primero hay que tener voluntad de serlo. ¿Cuántas astucias, cuántos esfuerzos, cuántas artimañas tienen que poner en práctica las iglesias para que ellas puedan seguir fabricando templos, cantando misas, predicando, enseñando, captando adeptos? Es curioso, ¿no?, que desde las mega iglesias, ¿no?, como le llaman, permanentemente están hablando de sectas, ¿no?, de los males de las sectas, cuando realmente la única diferencia entre las sectas pequeñas y las mega iglesias es precisamente en el número de seguidores, de discípulos, de adeptos, de fieles, como les quiera llamar. Esa es la única diferencia.
las mega iglesias reciben permanentemente millones y millones y millones de dólares del erario público, de tu dinero, de tus impuestos. Y por lo tanto, tienen que combatir a esos grupos pequeños, tienen que eliminarlos porque temen perder esos beneficios, temen perder ese privilegio. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen en contacto con ateos, con cazadores de sectas, con buscadores de brujas, con supuestos nihilistas, con supuestos librepensadores, para que estos les hagan su trabajo sucio. Eso es lo que hacen. Y estos supuestos librepensadores se ponen al servicio de esas mega iglesias. Escriben libros, atacan a cualquier nueva idea, fresca que aparezca en los medios de difusión, porque quieren que esa iglesia para la cual trabajan no pierda esos privilegios. Bueno, todo esto lo que digo, lo malo que podáis escucharme decir, es de mi propia cosecha, y si digo algo bueno, pues es de la cosecha de León Tolstói, que a su mismo tiempo, lógicamente, basa sus comentarios en este libro en la palabra de Jesús. Por lo tanto, de la cosecha de Jesús viene cualquier, de Jesús de Nazaret, viene cualquier cosa buena que de mí pueda ser compartido. Y decir de Jesús de Nazaret es decir de aquel que se reconoce plenamente en sí ese reino de Dios. Por lo tanto, es decir de la cosecha de Dios, de la divinidad. Y Dios y la divinidad, que son sinónimos, que son palabras sinónimas, te hablan desde tu interior, porque tú eres la obra de Dios. Tú eres la obra de Dios. Por lo tanto, ese Dios que te crea a ti compartiendo su naturaleza no precisa de intermediario alguno. De la misma forma que nosotros no precisamos de atacar a esos supuestos intermediarios, porque la verdad del amor, la verdad de la eternidad, la verdad de ese reino de Dios que está en todo, hace que se deshaga la ilusión de tener que necesitar esos intermediarios. Los hombres, bueno, nos habla Rusia de, nos habla Tolstói, perdón, de lo que sucedía en su país en el tiempo en que nos escriben. Los hombres que se niegan a las prácticas exteriores porque era una obligación pertenecer a la iglesia oficial. En Rusia, en España, en Argentina, supongo yo, que también, y en la mayoría de los países, ¿no? Los hombres que se niegan a las prácticas exteriores al culto y no lo esconden, son castigados sin proceso alguno, o son privados de sus derechos. Esto es lo que se hacía en la Rusia de León Tolstói. Por el contrario, los hombres que practican todas las formas exteriores de la fe son recompensados y adquieren nuevos derechos. Es decir, que te basta con de forma indiferente cumplir con los ritos que se te exigen para que seas receptor de posibles privilegios. Esto pasa con los que son esto pasaba con los que eran más adinerados, ¿no? Con las clases altas y la clase media alta. Ellos, con cumplir estos ritos, pues recibían beneficios directamente, y aquel que no los cumplía, pues lógicamente se le perseguía, se le intentaba ocultar. Afortunadamente, León Tolstói era una personalidad, ya os comentaba que es uno de los mejores escritores de la historia, era una personalidad tremendamente reconocida por todos, porque si no hubiera sido así, seguramente hubiera acabado en la cárcel, seguramente hubiera acabado en la cárcel por los libros que escribía. Pero bueno, ya decía, no sé si era, no recuerdo quién, pero alguno de los autores a los cuales Tolstói hace referencia en su libro, que el mejor, para la persona honrada y honesta, en un lugar donde no se defiende la verdad, donde no se defiende el amor, donde no se defiende la bondad,
El lugar adecuado para la persona honrada y auténtica es la cárcel. Eso es el lugar adecuado para una persona auténtica, honrada, transparente, que se acepta plenamente en ese reino de Dios. Las personas que están en prisión son igualmente nuestros hermanos y nuestras hermanas, y no dejan de serlo por estar allí, ¿no? Hoy en día también en algunos países de España y de Latinoamérica hay personas que por determinadas ideas políticas están en prisión, ¿no? Por determinadas ideas sociales y políticas están en prisión. Por lo tanto, si la realidad política fuera distinta, esas personas pues no estarían en prisión. Bueno, así actúan los ortodoxos, nos dice Tolstoy. Pero todas las iglesias sin excepción hacen lo mismo. Emplean para este fin todos los medios, entre los cuales hoy está en primer lugar lo que llamamos hipnotismo. Esa es la palabra que parece ser que usa Tolstoy en su libro, ¿no? Usa palabras en ruso, porque él escribe en ruso, lógicamente, ¿no? Pero supongo que más o menos equivale al concepto del cual nos habla la palabra hipnotismo. Yo digo hipnotismo, ¿no? Porque la gente escucha el himno de su patria y queda como hipnotizada, ¿no? Como pasa aquí en España, ¿no? Vemos en los campos de fútbol, ¿no? Donde la gente canta el himno de España y se equivoca con la letra. La gente se canta el himno de España y se equivoca con la letra, y eso que es el único himno de España que no tiene, el único himno del mundo que no tiene letra. Aún así la gente se equivoca con la letra cuando lo canta. Esto demuestra que una cosa y la contraria pueden suceder al mismo tiempo. Un fenómeno que algunos calificarían de paranormal. Equivocarse cantando la canción, la letra de una canción que no tiene letra. Bueno, pues nos habla Tolstoy del hipnotismo, ¿no? Y nos seguirá hablando en otros capítulos posteriores. Se utilizan todas las artes, desde la arquitectura hasta la poesía, para influenciar el alma y para entorpecer la inteligencia. Para entorpecer la propia comprensión de la realidad y de los elementos que la constituyen. Se utilizan todas las artes. Y esta influencia es continua. Esta necesidad de hipnotizar a los hombres puede notarse especialmente en el Ejército de Salvación, que adopta métodos nuevos, a los cuales nosotros no estamos aún acostumbrados, como las trompetas, los tambores, los cánticos, las banderas, las ropas, las procesiones, el baile, las lágrimas y otros métodos dramáticos. Los ejércitos, lógicamente, lo que quieren es anular la individualidad. No quieren que pienses por ti mismo, que razones por ti mismo, que tengas una inteligencia propia. Quiere que te mimetices con ese cuerpo dispuesto a asesinar sin ningún tipo de cortapisa, sin rubor alguno. Y parece ser que hay iglesias o aparatos dentro de cada una de esas iglesias que imitan este procedimiento que se da en los ejércitos. Pero todo eso no nos impresiona sino por tratarse de procedimientos nuevos. No serían tal vez, ya se estaban preparando para ese siglo XX lleno de guerras, lleno de decenas de millones de muertos de la manera más cruel. Los ejércitos estaban pertrechando para cometer ese genocidio que a lo largo del siglo XX se comete en las diferentes guerras. Y lógicamente, una vez que nos hacemos con un montón de armas, solamente justificamos esa posesión haciendo uso de ellas. Por lo tanto, ya necesitamos de guerras horribles, ya necesitamos de matar a niños, a mujeres, a ancianos y a millones de inocentes.
una vez que lo hacemos, lógicamente es importante buscar excusas, razonamientos, para que no nos vayamos a sentir mal encima, ¿no? Encima de que estamos guerreando para cambiar el mundo, para hacerlo mejor, encima nos vamos a sentir mal. Bueno, pues esta forma en la que estoy hablando es en la que piensan todos los líderes sociales, todos los líderes militares y todos los líderes de esas iglesias que bendicen esas armas y que bendicen esas guerras crueles. A pesar de todo el poder de esta hipnosis, nos dice Tolstoy, no consiste en esto la acción más infausta de la Iglesia. Esta reside en su tendencia a engañar a los niños. Aquellos mismos niños de los cuales dijo Jesús, hay de aquel que toque a uno solo de estos pequeños. Y los toque de cualquier manera, queriendo embaucarlos, queriendo hipnotizarlos, queriendo someterlos, echándole un poco de agua por la cabeza en un rito fantasmagórico que pretende imponerles la voluntad ajena de unos jerarcas que no son movidos por el amor, pues esa es una forma de tocar a nuestros niños. Y lógicamente no parece que el no denunciarlo sea la respuesta adecuada, ¿no? Independientemente de que, como bien nos dice Jesús, no debemos responder al mal con la violencia. Solamente podemos responder intentando, expresando la voluntad de que todos nuestros semejantes reconozcan ese bien de la vida eterna que está en sí mismo. Desde el primer despertar de su conciencia se comienza mintiendo al niño. Le enseñan solemnemente cosas en las que sus propios educadores no creen. Lo vemos en todo, ¿no? Le hablamos de reyes magos y decimos, luego le decimos que son mentiras. ¿Por qué entonces tenemos una fiesta que rinde culto a la mentira? Los reyes magos no son mentiras, los reyes magos son verdad. Si son mentiras, ¿por qué las celebras? ¿Por qué celebra a los Reyes Magos si son mentiras? Porque quieres engañar a tus hijos. ¿Por qué quieres engañar a tus hijos? ¿No crees que la verdad es más que suficiente para ellos? Se tiene quien enseña y educa a sus hijos en la verdad, hará de ellos expresión de la verdad, hará de ellos expresión de la vida eterna que eternamente está en nosotros. Desde el primer despertar de su conciencia se comienza mintiendo al niño. Le enseñan solemnemente cosas en las que sus propios educadores no creen. Porque el mundo es el reino de la apariencia. Por lo tanto, no creemos en muchas cosas, sin embargo entendemos que es buena que la defendamos. Por lo tanto, al vivir en el mundo vivimos en la apariencia, vivimos en la mentira y lo hacemos como si fuera algo natural. Por eso no hay otra opción que reconocernos en el reino de la verdad, que es lo mismo que decir que aceptar el reino de Dios en nosotros. Se tiene el cuidado de engañarle sobre la cuestión más importante de la vida. Y cuando esta mentira creó en su mente raíces tan profundas, una vez que ya las mentiras se han arraigado en nosotros, en nuestra tierna infancia, ya es imposible erradicarlas de allí. Entonces se abre delante del niño el mundo de la ciencia y de la realidad, que en modo alguna puede conciliarse con las creencias inculcadas en él. Entonces llegamos a la adolescencia o a la pubertad, nos vamos haciendo mayores, vemos el mundo de la ciencia, la realidad, y vemos cómo no puede reconciliarse esa realidad con los dogmas fantasmagóricos que nos han inculcado en la infancia. Y nos volvemos, por ejemplo, ateos, nihilistas, escépticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, siendo así, también somos expresión de lo que han hecho de nosotros, de lo que hicieron de nosotros esos falsos educadores que nos metían esos dogmas
desde que éramos niños. Por lo tanto, nos dice Tolstói que el sistema educativo es un arma poderosísima para seducir, para someter a los seres humanos desde pequeños. Precisamente por eso fue instituida. Ya os comentaba en algún vídeo, aunque no sea de esto del reino de Dios está en nosotros, que en España, por ejemplo, las escuelas públicas se imponen y se imponen como obligatoriedad porque se pretende preparar a los niños para el ejército, para las guerras, porque se encontraban con un problema, que cuando iban a reclutar a los jóvenes o a los adolescentes para ir a la guerra, lógicamente ellos no tenían voluntad de hacerlo. Ellos querían estar en su casa con su familia, disfrutando de la vida, no ir a matar a sus hermanos. Por lo tanto, desde pequeños, ¿qué es lo que cómo resuelve esto el Estado? ¿Cómo resuelve eso los señores, los grandes señores que no van a la guerra, pero nos mandan a todos a ir a la guerra? Pues creando las escuelas públicas para pseudoeducarnos en ideas de héroes, de patriotas, etcétera, etcétera, y de esa forma pensar que sacrificarnos en guerra es algo que debemos de desear. Entonces ya, una vez que se ha instaurado ese falso sistema de educación obligatoria, ya los niños que se hacen jóvenes van felices y contentos a sacrificarse en las guerras para servir a esos señores que nunca van a la guerra, pero que nos obligan a ir a todos los demás. Porque no les mueve el amor, les mueve el miedo. Por lo tanto, como dice Tolstói, es un sistema muy poderoso de sometimiento de la ciudadanía. Embaucarlos, seducirlos, inocularlos con dogmas, con doctrinas, con la patriotería que viene del Estado, con la fe fantasmagórica que viene de las iglesias, de las macroiglesias, y de esa forma ya lo tenemos bajo control durante toda su vida. Lo que las iglesias hacen de los hombres es terrible, pero al examinar bien su situación se reconoce que no pueden actuar de otra manera. Un dilema se presenta a las iglesias: el sermón de la montaña o el símbolo de Nicea. Un concepto que parece ser que es importante en la iglesia ortodoxa y que podemos sustituir por cualquier otro símbolo de la iglesia católica, ¿no? Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. ¿Qué es importante? ¿El sermón de la montaña, los mandamientos de Jesús o la Inmaculada Concepción? Uno excluye al otro. Si el hombre cree, la devoción a dogmas excluye la voluntad de seguir amorosamente y cumplir con ellos los mandamientos de Jesús, reconociendo el reino de Dios que está en nosotros, y por lo tanto en nosotros está la autoridad. Lo cual no significa que no la tengamos cuando no actuamos conforme a esa autoridad con mayúscula que representa Dios. Las iglesias no pueden dejar de hacer todos los esfuerzos imaginables para oscurecer el sentido del sermón de la montaña. El sermón de la montaña se convierte en enemigo de las iglesias, por lo tanto hay que distorsionarlo, oscurecerlo, ocultarlo, porque nos va a perjudicar, porque necesitamos millones y millones y millones de euros, de dólares que nos vengan desde el Estado para seguir en esa situación de privilegio y de opresión de nuestros semejantes en la que actualmente estamos. Por lo tanto, el sermón de la montaña fuera. Así, esto es el razonamiento que desde esa iglesia
siempre se ha estado haciendo. Si la Iglesia detuviera, incluso por un breve momento, esta influencia sobre las mesas, sobre las masas, si la Iglesia detuviera, incluso por solo un instante, esta nociva influencia sobre las masas, los hombres inmediatamente comprenderían la doctrina evangélica, y la comprensión de esta doctrina aniquilaría las iglesias y su influencia. Solamente te basta un instante para reconocer plenamente en ti el reino de Dios. Entonces ve la ilusión de las iglesias mundanas. Entonces no precisas enfrentarte a ellas porque no son verdaderas, porque no están conformes con la verdad. Porque la jerarquía mundana se instituye desde el miedo a ese reino de Dios que está en nosotros. Solamente un instante te es preciso, el instante santo. Cuando se da la comprensión de algo verdadero, se da la comprensión de toda la verdad. Porque comprensión es aceptación de la verdad. La verdad está en ti. La verdad no precisa ser compartida. Compartida sí que precisa serlo. Porque si no la compartimos, no nos reconocemos en ella y no la reconocemos en nosotros. Pero no precisa ser comprendida. Porque no se trata de lucubrar. El que lucubra buscando la verdad es que se interpreta a sí mismo como ajeno a esa verdad. Y si se interpreta a sí mismo como ajeno a esa verdad, ahí es donde se va a interpretar permanentemente, indefinidamente. La verdad está en ti, tú eres la verdad, tú eres de verdad, la vida es de verdad y tú estás vivo. Bueno, pues con esto damos por término a este capítulo. Muchas gracias por vuestra atención. En el próximo capítulo hablaremos del cristianismo mal comprendido por los hombres de ciencia, por los librepensadores. Que paséis un día muy feliz, muchas bendiciones, un abrazo y hasta pronto.